He querido empezar directo con esto porque os voy a explicar la indignación, ¿no? La indignación que puede llegar. Os voy a poner en contexto antes de empezar directo, ¿vale? Me parece muy fuerte lo que ha pasado, ¿vale? Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte lo que ha pasado. Os voy a presentar, para quien no conozca, Space Urimi es un grupo de música, ¿vale? Que hacen rap. Pero un rap muy especial, rap psicodélico, con estilo y aires de los 80, con música electrónica, con la peculiaridad que yo los conocí hace bastante tiempo, y la peculiaridad de que esta gente, Space Urimi, son de Jerez de la Frontera, son de mi pueblo. Esto es lo que hacen ellos, ¿vale? Mi mujer marchado de mi casa, la terraza, WhatsApp, fucking house. O bueno. Vale, esto es para que os pongáis en contexto, ¿no? Del rollo de música que hacen ellos, ¿sabes? Que no es nada comercial, ni es música. Es un rap muy particular y muy. Te tiene que gustar, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Conocéis ustedes a un tal tío, un muchacho, que se llama Rauw Alejandro? No sé si os suena esta canción. Me gusta todo de ti. Bueno, este tío. El Rauw Alejandro este ha sonado mundialmente. Bueno, por cierto, este Rauw Alejandro, para quien no lo sepa, es el novio de la Rosalía. De Rosalía. Rosalía sí la conoceréis, ¿no? La cuestión es que Rauw Alejandro ha sacado hace un par de días, ha sacado un disco nuevo. Y la primera canción del disco. La primerita canción del disco es una especie de introducción sin cantar, es música, ¿vale? Y lo que es el audiovisual, el vídeo, está un montón de guapo, ¿vale? Os lo voy a poner ahora, ¿vale? Como podéis ver, es un vídeo 360 que tú con el ratón vas moviendo, ¿vale? Tú vas moviendo. Y puedes ver todo el tema. Está guapo, ¿eh? Mola, pero ahora espérate un momento. Porque si ponemos la canción Follow the Linear de Space Urimi de hace un año, del 19 de noviembre de 2020, ¿vale? Si ponemos esta canción y este videoclip. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? O sea, yo no estoy diciendo que Rauw Alejandro se haya copiado. Lo que estoy diciendo es que se ha copiado. Yo, sinceramente. Vale, aquí están los hechos. ¿Vale? Estos son los hechos. ¿Vale, chicos? Estos son los hechos. Yo no sé si Rauw Alejandro tiene culpa de esto. No sé si tiene culpa, porque claro, yo no sé cómo funciona este muchacho a la hora de trabajar, ¿no? De hacer los discos, de las músicas, de esto. Yo me imagino que tendrá un equipo, que el equipo, los productores, ¿no? Le aconsejarán, le dirán, él irá escuchando, él mismo a lo mejor va componiendo con su gente, me imagino. Pero es que esto ha sido la hostia. Vamos, ustedes. La habéis escuchado. Es plagio al 100%. Ya no solamente musicalmente, porque musicalmente la base instrumental es igual, ¿vale? Sino el concepto del vídeo. El concepto del vídeo que hemos visto uno y otro son iguales. Vídeos 360 han sacado, yo no sé cuántos artistas, muchísimos. Tú buscas aquí en YouTube. Vídeos 360 de cualquier artista, de muchos artistas. Y hay 300.000, ¿vale? Ahí no le voy a decir a Rauw Alejandro, Rauw Alejandro, no sé qué, no, no te voy a echar la culpa, ¿vale? Pero lo que es, uy, lo que es el concepto del vídeo, sí, tío, no me jodas. Estar tú dentro de una especie de coche, nave, ¿vale? Con tú y tu amigo y que esté todo igual, es que es igual. Es que es igual.
para mí es igual. Se han hecho eco. Esto, hombre, claro, esto de momento, o sea, no es una noticia internacional ni nada de esto, porque, a ver, esto es una cosa de aquí, de España, es un grupo de España y eso, pero hay ya un montón de noticias hablando de esto, ¿sabes? Estos son ellos, mira, es que el ayer o antes de ayer hicieron ellos un directo, y claro, y fijarse. ¿Vale? Estos son Mírate, ellos, haciendo ¿vale? su Ahí directo. al peje, ¿vale? Ahora vamos a otra cosa. Ahora vamos a coger, vamos a abrir YouTube, ¿vale? Y vamos a poner Raúl Alejandro Saturno, Pero ellos dos con todo el ¿vale? arte, ¿eh? Ellos dos con todo el arte del Mira, mundo. y mira esto. ¿Qué pensáis, tío? Este tío que vive en un pedazo de chalet del carao. ¿Qué pensáis de esto, tío? Este tío. ¿Cómo va la cosa? Ah, ¿Qué pasa aquí? No, pero imagínate, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? What's happened? What's happened? What's happened si yo cojo y hago. Es que, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que yo a la picha venga a querer ¿qué pasa, tío? Y nos invita a comer. ¿Qué A la pasa? venta Cheva me lo voy a llevar. ¿Qué? A la venta Cheva, la venta Cheva de Ere es una de las ventas de los restaurantes más caros de allí de Ere. O sea, ve la movida, ¿no? Ve la movida de hasta ellos mismos, ¿sabes? Sí, yo no me joda, ¿sabes? No me joda. No sé. Yo no sé si esto llegará a lo mejor a oído de este, ¿no? Del Rauw Alejandro. No creo, ni siquiera. Y si ellos, desde luego, he leído en una noticia de esta, he leído que han intentado ponerse en contacto, ¿no? Para pedir explicaciones, ¿no? Porque es yo. Y nadie le ha contestado, y nadie le ha dicho nada, ni nada de nada. Tú puedes, o sea, copiarte de la música y eso, ¿no? Y tal, pero es que hasta el videoclip, la imagen, ¿no? Que pone y el concepto del 3D dentro de un coche y que sean dos conduciendo. O sea, es que todo esto es muy extraño. Y yo, sinceramente, espero que de alguna manera los Space Urimi se sientan compensados por este agravio. Qué bien hablo. ¿Sabes, coño? Los chavales se lo están currando esto y ahora llega Rauw Alejandro con sus dos huevos gordos y dice: me lo llevo. ¿Qué le vamos a hacer? Ay.